Ascensión Chaparro, viuda de Ariza, nacida y criada acá en Barbosa. Barbosa era, habían muy poquitas casas, era monte solamente. Existían las familias que fundaron a Barbosa, fue familia Becarías, Escamilla, Emilio Ulloa y Ernestina Pinzón. Antes eran unas dos casitas, ahí hoy donde es el parque. Era ahí abajito de unas dos casitas de una señora que ya se murió, tenía una hija llamada Soledad García. Eso ya demolieron todo eso, ya es nuevo, todas esas casas son nuevas. Y ahí al ladito, al frente del parque, había el único almacén que había, que era de un tipo Andrés Suta, que tampoco era de Barbosa, había llegado a Barbosa, puso el único almacén. Ahí era donde íbamos a comprar. Las casas eran la de los Becarías aquí, que ahora se llama La Luisita, todo eso de para acá. Y ahí todavía hay una casa que, lo que es la Luisita y todo eso que era de los Becarías. De don Antonio Becaría, de don Luis Becaría, el papá de todos los Becarías. En la mayoría tierra de los Becarías, Escamillas, que se llamaba Aníbal Escamilla y después quedó Jorge Escamilla, que era el hijo. Y el doctor Miguel Escamilla, que era el hijo también, eran dos. Y esos fueron los raizales aquí, dueños de las tierras de Barbosa. Emilio Ulloa, que fue el que regaló para hacer la plaza de mercado, que hoy es el parque. Eso era de Emilio Ulloa y regaló tal vez lo de la iglesia. Y de doña Ernestina Pinzón, era ahí donde está esa urbanización, donde vive, ahí al pie del garaje, era la dueña, ella era hasta médica. Mi padre él llevaba el correo en mula, en lomo de mula, hasta el Socorro, San Gil, en un caballo. Llevaba los correos de Barbosa y Cite, porque Cite ya se había conformado de dos casas y la iglesia, no más. Cite tiene ya casi 500 años de fundado. Y por ahí pasaba mi papá con un caballo a llevar el correo. Él trabajó mucho en eso. Después ya no pudo porque lo asaltaban, creían que llevaba plata y casi lo matan y ya no volvió más. Ya pusieron otra clase de correo. No había agua en la casa, todo nos tocaba, el baño, lavar, todo en el río, porque en las casas no había agua. Solo un aljibe que más o menos era una vereda como de 200 personas y nos tocaba de ese aljibe comer todos el agua, y eso era muy de escasa porque por no ir al río a traer agua del río. Entonces, y a lavar y a bañarse uno, la actividad era en el río, y a buscar leña y todo, y a traer hasta del otro lado del río, traíamos leña para cocinar, porque como en esa época no había gas, sino era leña y carbón de piedra.